ありがとう。また頼むね。任せて。これでどう？Una de las sorpresas más agradables de los últimos años ha sido el regreso de la franquicia Mana de Square Enix al reflector, con varios lanzamientos de colecciones, remakes e incluso juegos completamente nuevos, como Visions of Mana, mismo que estará disponible el próximo 29 de agosto para el PlayStation 5, PlayStation 4, los Xbox Series y la PC. Desde que este título fue anunciado, nos llamó muchísimo la atención en el proyecto, debido a que esta aventura te embiste de inmediato con su llamativo estilo visual, mismo que presenta una versión elaborada y consagrada de lo que vimos en los primeros títulos de la saga, pero ahora en un marco 3D bastante refinado. No es que Trials of Mana se haya visto mal, pero este sí se lo lleva de calle. En Visions tomaremos el control de Val, oriundo de la Aldea del Fuego y que ha entrenado toda su vida para convertirse en el guardián de las almas, un protector que tiene que llevar a los llamados exvotos al árbol del mana, para que se ofrezcan como sacrificio y así el mundo continúe lo más próspero posible. Esta tradición lleva años cumpliéndose, y cada uno de los poblados y ciudades que llenan la tierra deben proporcionar a uno de ellos como ofrenda. Suena duro, pero en realidad garantizar el futuro de la aldea y del resto del mundo es un gran honor, por lo que nuestro héroe se alegra cuando Hina, una chica de la aldea, es elegida por el Hada, mensajera de los dioses elementales, como exvoto de la región del fuego. Así pues, Val y su nueva compañera se embarcarán en un viaje mientras buscan a las demás ofrendas para acompañarlas a cumplir su destino, obviamente atravesando por muchas tribulaciones, desvíos y demás aventuras que le meten sabor a la odisea. Si ustedes son conocedores de la franquicia, sabrán que estos son RPGs enfocados a la acción, misma que, pese a tener sus niveles de complejidad y optimización, en realidad no se rompe mucho la cabeza para ofrecer un reto pesado al jugador. Visions continúa con esta tradición, ya que si eliges la dificultad normal, realmente no tendrás muchos problemas para poder avanzar mientras recorres el mundo, que está plagado de escenarios bellamente adornados y repletos de cositas que recolectar y tesoros por encontrar. Cuando te topas con un monstruo, simplemente comenzarás a pelear contra él, dándote de catorrazos con el arma que traigas en la mano. Conforme progreses en tu misión, conseguirás nuevos miembros para tu party y habilidades especiales que podrás utilizar para causar daño devastador a lo que sea que ose hacértela de pedo. Estos poderes puedes adquirirlos a través de semillas, que vienen a ser accesorios equipables a voluntad, o a través de las reliquias elementales, las cuales también son la base para el sistema de trabajos del juego. Verán, cada cierto tiempo te toparás con uno de estos objetos preciosos asociado a uno de los elementos que rigen la magia de este universo, y podrás equipársela a uno de tus personajes para que acceda a una clase completamente diferente a la que tenía. Lo interesante es que cada personaje desbloquea un trabajo distinto incluso utilizando la misma reliquia, por lo que vale la pena explorar todas las posibilidades y ver cuántas clases tendrás a tu disposición para amplificar tu arsenal. Estos trabajos tienen su estilo de combate particular debido a que utilizan distintos tipos de armas, además de que pueden desbloquear poderes únicos bastante poderosos. Por fortuna, si consigues poderes de uno de estos trabajos, podrás seguir usándolos incluso si te quitas la reliquia en cuestión. Tu única limitante es tener los puntos de experiencia necesarios para ir progresando en el árbol de habilidades. Hasta ahora siento que el combate ha sido entretenido, y aunque sí puede ser caótico dado que tu party es de 3 personas, sí me he divertido intentando armar combos con mis diversos poderes y aprovechando las debilidades elementales de ciertos enemigos. Igualmente he disfrutado los encuentros en contra de los monstruos especiales de dificultad elevada que están por el mundo, y los jefes, que son bien grandotes y pintorescos, además de que visualmente son muy llamativos. Aún así, siento que hasta ahora lo que se lleva las palmas es la exploración. Como mencioné al principio, los diversos escenarios que podremos explorar están de rechupete, además de estar llenos de secciones a las que obviamente regresaré cuando sea más fuerte, ya que contienen enemigos de alto nivel que resguardan ruinas o templos misteriosos. Ha sido un placer andar dando de vueltas por ahí, encima de mi Pikurrue, o perro gigante.
Como dije, estoy bastante intrigado por continuar, y aunque la narrativa sí está un tanto acelerada, también va muy acorde al estilo de esta franquicia. Estoy disfrutando de los personajes, así como el status quo tan interesante que implica la tradición de los exvotos y su sacrificio. Yo creo que en el futuro podremos esperar unos buenos golpes emocionales. Al parecer, Visions of Mana está preparándose para complacer a los fans de JRPGs por demás vistosos y coloridos. Pero eso solo lo sabremos una vez que podamos ver los créditos finales de esta increíblemente llamativa aventura de Square Enix el próximo 29 de agosto. Ya nos veremos entonces con nuestra opinión final, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de agosto, entre los cuales se encuentran Deval, Maya, Raúl Espinosa, Vulture MX, Oscuro Pasajero, El Guato, Susu Watari, Tablonchi, Julio Aguilar, Ramón Reinero Mendoza Maya, John, Mipsar Sala Álvarez, Ed Dom, Banana Dango, M. Natsirt, Cayens, Sirius, Marips Wolhart, George NMG, Joe D., Jorge Rodeles y Eric Heredia Olea. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.